Argentina certainly has a habit of producing exciting players, and Ocampos is no exception. Blessed with pace, technique and natural talent, it was back in his homeland that the attacking midfielder exploded onto the scene, grabbing his moment with River Plate when the Argentine giants were relegated in 2011. Fue mi cumpleaños, cumplí 17 años y bueno, y estaba entrenando con reserva, mi primer entrenamiento con reserva y no lo pude entrenar porque me dijeron que iba a entrenar con el plantel de primera en mi cumpleaños y creo que ese fue el mejor regalo que tuve hoy en día, ¿no? Fue algo hermoso para mí jugar en primera de River, era mi sueño de chico y lo pude cumplir. Ocampos's performance was so eye-catching, he began drawing comparisons with Cristiano Ronaldo. No, yo tenía los pies sobre la tierra, sabía la clase de jugador que es Cristiano Ronaldo y lo mucho que falta para llegar a ese nivel, ¿no? Pero no, fue muy lindo que me hagan la comparación con mi ídolo, porque yo siempre dije que Cristiano Ronaldo era mi ídolo desde chico. The fervent atmosphere at River Plate couldn't be more different to the tranquil lifestyle Ocampos now enjoys at Monaco. Back home, the huge expectations were part and parcel of everyday life. Teníamos muchísima presión, porque imagínate que son miles y miles de hinchas que están siempre en la cancha. Nosotros teníamos la obligación de ganar y de ascender por ellas, ¿no? Y creo que fue un año muy, muy difícil para mí. Fue muy estresante, pero a la vez muy, muy hermoso y muy lindo después de conseguir lo que nosotros nos propusimos. After inspiring River to promotion, Ocampos was a target for Europe's elite clubs, but it was Monaco who won the race for the teenager's 16 million euro signature. Like River before, Monaco were in the second division, but starting an exciting new project. And after receiving advice from his teammate David Trezeguet, Ocampos took the plunge. Trezeguet me aconsejó, me dijo que era un gran club, que él había jugado acá, él había debutado acá. Él fue uno de los que me ayudó a tomar la decisión de venir, ya que él me apoyó diciendo que era una gran ciudad, obviamente, era un gran club para empezar, para mis primeros pasos en Europa, y creo que tuvo muchísima razón. Son, como dijiste, tres años muy raros, muy diferentes. El primer año fue un año de adaptación totalmente, de que fue todo muy difícil para mí la adaptación. El segundo año fue, no sé, fue un año que pude disfrutar muchísimo jugar en el Mónaco porque había grandes figuras, grandes estrellas. Toda la gente estaba pendiente de lo que hacía Mónaco y nosotros ganábamos casi todos los partidos y eso hacía que la gente hable mucho de nosotros. Y este año, jugando Champions, es algo increíble también. Ocampos has witnessed many changes at Monaco in the last 3 years, but the biggest blow came this summer with the big name departures of Falcao, James, and the coach Claudio Ranieri. Primero fue creo que un gran bajón anímico para el equipo, porque nosotros teníamos algo planeado de también el técnico, ¿no? Y la salida de ellos dos fue algo que perjudicó un poco al equipo los primeros partidos. Yo creo que también eso fue un plus de que nosotros no podemos ganar los primeros encuentros y creo que bueno, ahora lo pudimos superar bastante y estamos jugando cada día un poquito mejor. Tuvimos el técnico nuevo, nos estábamos adaptando a su juego, estábamos acostumbrados a otro estilo de juego con Ranieri, es un muy buen técnico también, pero tenía otro estilo de juego totalmente diferente a Jardim, que él es más de atacar, de jugar por las bandas. Y yo creo que cuando llega un técnico nuevo, todo cambia y yo creo que ese fue el principal, no problema, sino dificultad que tuvimos en la primera parte del torneo. Muchas gracias.